Lámparas a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Es en esta promesa, segura promesa, en la infalible palabra de Dios, que buscamos todos los días ser iluminados en nuestro caminar diario. Hoy nos detenemos en la lectura del Evangelio según San Lucas. A partir de hoy... Comenzamos la reflexión y la meditación sobre este Evangelio que fue escrito por un médico llamado Lucas, igual que el libro de Hechos, que fue destinado en primera instancia a Teófilo como símbolo de muchos que necesitan ser alcanzados por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio eh, ordenado, sistemático, basado en las enseñanzas que por supuesto nos presenta desde el nacimiento hasta la ascensión de Jesús. Ahora pidamos la bendición de Dios. Señor, oramos para que al abrir tu palabra abras nuestro corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 1 de Lucas es un capítulo extenso. Comienza diciendo que eh, lucas hizo algo así como una investigación, una tesis bibliográfica, en relación a la vida y a las enseñanzas de jesús. y así como mateo fue un evangelio dirigido esencialmente a los judíos, y así como marcos fue dirigido esencialmente a los romanos, este lucas fue esencialmente escrito para los griegos. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, también yo he querido hacer mi aporte guiado por el Espíritu de Dios, colocar estos hechos en orden. Así que él colocó estos hechos en orden, una investigación con esmero. Y desde versículo 5 en adelante nos encontramos con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En los tiempos de Herodes, el más corrupto de los emperadores, de rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, porque aún en los tiempos más difíciles Dios mantiene hijos puros. Y ese Zacarías, eh, su esposa era Elizabeth, también descendiente de Aarón, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían a todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Pero Dios llega y produce un milagro en la vida de este matrimonio. Y como resultado de este milagro y de la aparición del ángel frente a quien Zacarías se asustó, dice versículo 12, el ángel le dijo versículo 13, no tengas miedo Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará luz un hijo y le pondrás por nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque Él será un gran hombre delante del Señor. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y de esta manera se preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Y cómo puedo yo estar seguro de esto? Ya que yo ya estoy de edad avanzada, dijo Zacarías, y mi esposa también. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Y lo mudo será la señal de que esto proviene de Dios. Y mientras Zacarías se demoró, el pueblo quedó, ¿qué pasaba? Que Zacarías no regresaba y se dieron cuenta que había tenido una visión. Y cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa y Elizabeth quedó encinta poco días después y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Hasta aquí el anuncio del nacimiento de Juan. Desde el versículo 26 en adelante eh, comienza el anuncio del nacimiento de Jesús. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a otra joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Descendiente de David, y la Virgen se llamaba María, y estaba comprometido para casarse, pero todavía no estaba casada. Y a María se le aparece el ángel, y el ángel la saluda, y María queda perturbada. Y versículo 30 dice: No tengas miedo, María, Dios te ha concedido tu favor. Le dijo el ángel: Quedarás en cinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y él será un gran hombre y se lo llamará Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob por siempre. Su reinado no tendrá fin. Y María, así sorprendida, dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel, porque yo soy virgen. Todavía no estoy casada. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer, lo llamarás hijo de Dios. Y también tu pariente, Elizabeth, va a tener un hijo en su vejez, de esa que decían la estéril, porque para Dios no hay nada imposible. El nacimiento de Juan fue un milagro, y el nacimiento de Jesús fue un milagro. Porque la concepción fue por obra del Espíritu Santo en una bienaventurada mujer virgen. Y esa mujer aceptó una historia poco creíble para la comunidad. Concebir sin la intervención, sin la unión con un hombre, era poco creíble. Pero dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, que Dios haga conmigo como ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Desde el versículo 39 en adelante aparece que María visita a su prima Elizabeth hace los 40 kilómetros y allí, cuando estas dos madres se encuentran, testifican de dos milagros diferentes, pero para Mostrar el mismo poder y para unir la misma historia. Bendita, dice versículo 42, entre las mujeres, y bendito el hijo que dará a luz la humildad para reconocer lo bendita que era aquella mujer que daría a luz al Hijo de Dios. Del versículo 46 aparece el cántico de María. Ella no guardó los elogios para ella. Cuando la elogiaron, ella dio los elogios para Dios. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarás dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación, se extiende su misericordia a los que le temen. Una sierva, una sierva feliz, una sierva bienaventurada, una sierva ubicada que da la gloria a Dios, que es receptora de la misericordia de Dios, pero que transmite alabanzas al Señor. Y así continúa este canto de exaltación, de plenitud en el reconocimiento a Dios. Y desde versículo 37 en adelante aparece el nacimiento de Juan. Y desde versículo 67 en adelante aparece el cántico de Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Versículo 71, para librarnos de nuestro enemigo y del poder de todos los que nos aborrecen. Un redentor, un salvador, un libertador, por eso un cántico de alabanza. Desde versículo 76 en adelante: Y tú, mi hijito, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar el camino, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Juan cumplió su ministerio preparando el camino del Señor y el Señor iba a cumplir el ministerio instalando el reino. Por el cual había venido a dar su vida. Y dice el versículo 80: El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Qué historia maravillosa, que nosotros tenemos que resumir así, corriendo, ¿no? Porque tantas cosas podrían detallarse de esta historia. Pero aquí nos encontramos con el Hijo de Dios que viene a nacer y que nace milagrosamente para traer salvación. Y milagrosamente también podría nacer otra vez, ahora en su corazón, en el mío, tal vez endurecido por la falta de fe, por la indiferencia, por los problemas, por los achaques, por las preguntas sin respuestas. Pero Jesús puede hacer un milagro y nacer de nuevo, pero ahora en su corazón. ¿Será que permitiremos que Jesús pueda nacer de nuevo ahora en nuestro corazón? Vamos a hablar con Él a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, nace de nuevo en cada corazón. Y que ese nacimiento ilumine, que ese nacimiento muestre un camino diferente y conduzca nuestra vida hacia la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno. Te lo pido y te lo agradezco todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.